Muy buenas, ¿qué tal? Ya estoy por aquí. He puesto ahí un poquito de música de fondo como el otro día. Por lo menos que no haya tanto silencio como de normal. ¿Qué tal? A ver si empezamos enseguida. Vale, hoy tenemos cositas muy chulas que hacer, pero no tenemos 2 horas. Vale, hoy la idea es estar una horita y algo, muy poquito, porque tengo unos asuntos pendientes después, así que no estaremos mucho tiempo, así que vamos a intentar que nos cunda, ¿vale? Antes de empezar, sí que os voy a compartir, un momentito, os voy a compartir el desktop, ¿vale? Para quien esté viendo el directo o el vídeo en YouTube de después, comentar un poco de qué va el proyecto, ¿vale? El proyecto al final es una aplicación que consiste en registrar tus plantas, ¿vale? Para que nosotros podamos registrar qué plantas tenemos, por ejemplo, en casa o en nuestro chalet, cuándo las he regado y demás, ¿de acuerdo? La idea es ir avanzando poco a poco hasta que lleguemos a un punto que esté bastante bien y ya ahí la dejaremos, ¿vale? Quizás yo siga después, pero de momento en directos, cuando lleguemos a un punto decente en la aplicación, pues la dejaremos, ¿vale? Y esto es en sí el diseño que estábamos siguiendo para lo que estamos haciendo, ¿vale? Ahora voy a dejar arrancando mientras que explico alguna cosa. Voy a dejar arrancando el servidor, ¿de acuerdo? Y nada, esta es la aplicación, ¿vale? Para quien venga hoy y no haya visto otros directos y los quiera ver, en mi cuenta de YouTube. De acuerdo, aquí están todos los directos que hemos ido haciendo hasta ahora, ¿vale? Bueno, pues este es el que hicimos el domingo, que estuvo bastante chulo, la verdad. Estuvimos tocando, estuve migrando una parte de mi portfolio de Vue a Nuxt y estuvimos usando el módulo nuevo de Nuxt Content, ¿vale? Pues aquí están todos los directos que hemos ido haciendo de aplicación desde cero, que es la que estamos haciendo de Tricking Plants, y otros directos, ¿de acuerdo? De momento no he subido ningún vídeo que no sea de directos de Twitch, ¿vale? De momento no. Sí que tengo pensado, pero todavía no. Y nada, poco más, comentaros si os gusta lo que veis y demás, que me sigáis en YouTube o en las redes que Twitter, Instagram, en GitHub, ¿de acuerdo? Y así por lo menos estáis un poco más al tanto de todo lo que suba y si digo alguna novedad, ¿de acuerdo? Y nada, vamos al lío. Vamos a repasar lo que hicimos el último día, que lo tenéis por aquí, ¿vale? El repositorio es libre, o sea, podéis contribuir si queréis. Vale, yo lo tengo abierto. De momento no había ninguna contribución, pero si queréis hacer algún pull request o lo que sea, no tengo ningún problema, ¿de acuerdo? El último día hicimos la parte 9, ¿vale? Que lo que hicimos al final fue integrar un componente de un calendario. A ver si está arrancada la aplicación y lo vemos. Esto aquí. Si está la música muy alta o lo que sea, me lo vais diciendo, ¿vale? Vale. Ahora os enseño la página que hemos visto, ¿vale? Esto es lo que llevamos de aplicación. Esto no estaba el otro día, esto lo he avanzado fuera. Ahora os lo cuento, ¿vale? Lo que hicimos el último día fue el calendario. Voy a arreglar una cosita del token como siempre, aunque si el otro día viendo un directo de Carlos Azagustre estuve viendo que puedo mostrar el archivo. Bueno, comentaron una extensión de Visual Studio Code, que lo que hace es mostrar los archivos de entorno, ¿vale? La variable de entorno sin el contenido, ¿de acuerdo? Y está muy chula, se llama Cloak y está muy bueno, me gustó mucho, me la apunté y la verdad es que va muy bien. Voy un momento a cambiar una cosita del token, que como ya sabéis, y si no, pues os lo digo, hay un problema que tengo con el token
de Treflex, que es la API que estamos usando, y todavía no lo he conseguido solucionar, ¿vale? Entonces de momento pues lo tengo pendiente en una larga lista de cosas que hacer. Y nada, simplemente estoy actualizando el token para que nos vaya todo bien y enseguida vuelvo a poner pantalla, si no se me olvida, que de normal luego vuelvo, os muestro todo, o sea, os vuelvo a hablar y sigo mostrando mi cara en vez de mostrar lo que debería. Vale, esto fuera y ya vuelvo a poner el código. Nada, simplemente ha sido rehecho, he refrescado el token, ¿de acuerdo? Con lo que con un nuevo token que tiene para poder usarlo ahora. Vale, entonces este está arrancado. Lo que hicimos el último día fue cuando nos vamos al detalle de una planta. Vale, ahora se da todo bien. De acuerdo, cuando nos vamos al detalle de una planta, hicimos el otro día esta integración que cuando lo guardamos, si le damos sobre el calendario de riego, aquí podemos ver los días que se ha regado. Vale, sale en verde hoy porque es cuando lo hemos regado. Creo que había más plantas, no me acuerdo qué planta era la que estuvimos regando, esta, ¿de acuerdo? Si yo hoy le digo que sí, en principio debería salir día 23, que es hoy. A ver. Bueno, no sé qué error ha dado antes, pero bueno, está mostrando los días que hemos regado esta planta, ¿de acuerdo? En la foto es una foto random que te devuelve la API. Y esto es lo que hicimos el último día, ¿vale? Sin más, esto lo voy a pasar a Closer, ¿vale? Y esto ya en progress, que es lo que vamos a hacer hoy. Se me revela la tarjeta. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? La idea de hoy es crear la página del login con formulario, que he ido avanzando un poco porque sí que es verdad que como tenemos bastante que hacer y poco tiempo, pues he avanzado un poco, pero nada, ahora lo veréis que es muy poco lo que he hecho. Crear el formulario del registro para que nos podamos registrar en Firebase, bueno, en nuestra aplicación, pero que atacaremos a Firebase. Añadiremos igual el formulario para el login, que va a ser muy similar, y luego haremos la validación de las rutas para que si tú accedes a Home y no estás logueado, te tire al login, ¿de acuerdo? Esto creo que es lo mismo. Sí. Y luego añadiremos un header con un botoncito para hacer logout, ¿vale? Así que nada, vámonos a ello. ¿Me veis bien, verdad? No sé si me veis y me escucháis bien. Yo en principio sí, porque sí que veo la barrita. De hecho veo la barrita casi al rojo. O sea que bien. Para mi tono de voz normal, ver el rojo hablando está muy bien para mí. Para vosotros a lo mejor, para los oídos no. Vale, y entonces nada, vamos al lío. Si me escucháis bien, ¿eh? Si no, hago un pause. Voy a darle un poco de zoom, porque si no, sí que es verdad que no vais a ver nada. Vale, y creo que bien. Y lo que he hecho ha sido, la primera de crear la página, ¿vale? Ha sido crear una nueva vista que se llama Auth, le he llamado Auth. ¿Vale? Vamos a ir a... Bueno, esto también lo hice el otro día. Esto lo que muestra es las dos últimas que hemos añadido. Si añadimos una más, nos muestra las dos últimas. Y las fotos son siempre las mismas, ¿vale? De momento lo he dejado así. Pero... Y eso, y te dice el tipo de planta que es, ¿vale? Que son perennes las dos. Entonces, si nos vamos a Auth, ¿de acuerdo? Vale, lo que he hecho ha sido crear formulario, o sea, crear la vista, ¿vale? Que la tenemos aquí en el router, que como veis, si se abre hoy, tengo
una nueva ruta, ¿vale? Que es auth, que esto lo tengo en constantes, para tenerlo todo más guardadito y no tener que ir repitiendo los strings por ahí. Y es sin más, ¿de acuerdo? Barra auth, como estáis viendo. Luego tengo la vista auth, que es el index, este de aquí. Y esto no tiene nada más que un pequeño título, ¿vale? Con un wrapper, la card que le he puesto un poco de estilo y ya el auth form, ¿vale? Este auth form simplemente me he quedado aquí a mitad porque estaba intentando avanzar un poco para que no se haga un poco más ligero, ¿vale? Voy a darle un poco de estilos a lo que es el input. No voy a hacerlo bonito, ¿vale? Me importa hoy más la funcionalidad que quede bonito o no. Vamos a intentarlo, porque de normal bonito nunca nos queda, todo hay que reconocerlo, pero bueno, se puede intentar. Vamos a darle a la card un padding, creo que es la X, que es a los lados, left y right, exacto, y le vamos a decir que nos ponga, no sé, quizás un rem. Nosotros tenemos 14 píxeles, quizás un poco menos, 0.75, para que se nos quede de los lados también, porque como este está centrado en medio lo vemos bien, pero el otro no. De hecho, podríamos todo centrarlo en medio. Vale, el formulario está en el medio. Vamos a centrar el formulario al medio. Vale, vamos a ir. Acordaos que estamos con Tailwind, ¿vale? Lo que estamos usando es Tailwind. Y por eso estamos usando las clases de utilidad. Vale. Hay una extensión de Tailwind, por si no la conocéis, que es Tailwind algo, que no me acuerdo ahora el nombre. A ver, Tailwind, ¿esto dónde está? Aquí, Tailwind CSS Intelligence, ¿vale? Que simplemente lo que te da es ayuda a la hora de escribir clases, porque todo esto antes tenías que irte a la documentación. Y en un directo me comentasteis que tenía que estaba esa extensión, y la verdad es que me vino de lujo para no tener que estar todo el rato en la página oficial y buscar documentación, ¿vale? Creo que estoy repitiendo hoy muchísimo, ¿vale? Y la verdad es que estoy todo el rato como no lo digas y lo digo, y me está dando mucha rabia, pero bueno, si no, pues me ponéis ahí un golpe de remo. Entonces, vamos a decirle que esto es flex, que aparte de flex nos lo alinee todo al centro, ¿vale? Que es lo que queremos. Y no, con esto es suficiente. Luego, vamos a crearnos este script, nos ponemos el name, y aquí es un outform, ¿vale? Otra vez, ¿vale? Cada vez que diga vale, voy a meter un gatito. No sé si dejo de decir vale. Nos generamos unos style y decimos que a la clase fill le vamos a aplicar ciertos estilos. Como la vamos a repetir, aquí ahora mismo solo tenemos uno, pero vamos a tener otro, que es de password. Password, bueno, voy a tener contraseña, haciéndolo en castellano. Aunque sí que es verdad que hay un mix, porque las plantas están en inglés, porque la API es en inglés, el título de la aplicación es en inglés, pero todos los textos están en castellano. Hay un popurrí ahí bastante feo. Vale, así esto aquí. Y le decimos que esto, para que se haga link con el for, va a ser el mismo nombre. Aquí en Valencia hace un calor hoy horroroso, ¿eh? Tengo el ventilador este chiquitín aquí de escritorio apuntándome directamente a la cara y estoy pasándolo francamente mal. He estado pensando seriamente en hacer directo en el salón, que tengo aire acondicionado, con el portátil solamente, solo por no pasar tanto calor, ¿eh? La verdad que
que hace mucho hoy. Muy buenas, Arroland98. Muchas gracias por estar aquí y por saludar. Perfecto, entonces tenemos el email y la contraseña. Y ahora vamos a aplicarle estilos a nuestro feed. Para que lo veamos abajo. Vale, este apply es de Tailwind, ¿vale? Y Lexical. Y con ese apply lo que vamos a decirle es que nos aplique, nos va a dar error ahora seguramente, que nos aplique X clases de Tailwind. ¿Para qué? Para no tener que estar, imaginaos que tenemos 3 o 4, vale, vamos a estar repitiendo el class con las mismas clases durante 3 o 4 veces y eso no es bien, ¿vale? Es mejor, vamos a aplicarlas aquí abajo y solo las aplicamos una vez y se aplican todas. Entonces, hacemos un apply. ¿Qué queremos aplicarle a este field dentro de este form? Vamos a decirle que aparte de justify content sea align, no, era item center la clase, ¿vale? Item center, ¿de acuerdo? Voy a cambiar el vale por recuerdo, así por lo menos voy alternando. De verdad que no sé qué me pasa hoy, ¿eh? con el vale. Al final haremos, cada vez que diga vale, chupito de café, aunque sea, por lo menos. Que nos lo pasemos bien cada vez que diga vale. Perfecto. Entonces, ahora sí, lo que quería hacerle es... Le vamos a quitar entonces que se alinee. Y es que quiero que ocupe lo mismo que el de arriba. Pero... Bueno, vamos a avanzar y esto. Más o menos, además os he dicho que iba a dejarlo feo. Pero me cuesta verlo feo, la verdad. Para el fin lo que queremos es... Que nos aplique un padding, creo que es Y, que es arriba y bajo, perfecto, de un rem, y así nos separa esto, perfecto. Luego le vamos a decir que el input que tenemos, no le hemos puesto la clase, pero os la vamos a poner ahora, clase input, que aquí nos aplique apply border, creo que sin más, border, sí. ¿Qué más queremos? No sé si con el borde ya se nos pone el bordecito, le vamos a poner un padding de arriba y abajo, le vamos a decir un rem, quizás no porque es mucho, pero le vamos a poner este, y a los lados sí que le vamos a poner un rem, ¿vale? Porque ocupe mucho más. ¿Qué más? Sí, el field lo que va a tener también va a ser flex y va a ser flex call, para que se quede el nombre arriba y el input bajo. Perfecto. Es francamente una mierda de formulario, pero nos vale para lo que queremos hacer. Sí, nos faltará ahora un botoncito justo aquí abajo, un button, y aquí le vamos a decir login, iniciar sesión. ¿Vosotros cómo le llamáis a login en castellano? Porque yo creo que es iniciar sesión. Cuando tengo que traducir login como tal, porque hay muchas webs que usan directamente login en castellano como tal, pero yo creo que no está bien dicho. Entonces, no sé cómo traducir vosotros login. Bueno, cómo traducís no, sino cómo lo usáis en vuestras webs. Vale, voy a decir que esto va a ser un wrapper buttons, en plural, y este va a tener un botón de iniciar sesión, que no es el que vamos a hacer ahora, y luego registros, ¿vale? Entonces, vamos a tener dos botones, que es lo que tenemos aquí ahora mismo.
Este inicio de sesión es el que haremos después, pero nos vamos a centrar en registrar. Vamos a aplicarle nada, unos míseros estilos para que sea un poquito más decente. Ya vamos a decir que esto es apply y que nos ponga flex y justify between se nos quedará muy grande, yo creo, pero bueno. Si le ponemos el mismo padding a lo que es el título, cuando se renderice lo vemos. Voy a poner esto 100%, porque antes estaba solo en el Mac y no me cabía, pero ahora sí. Creo que esto se está reiniciando, ¿qué pasa? Vale, que es que va un poco a pedales. Vosotros me veis bien, ¿no? En Twitch, ya se me ve bien. No se me ve con cortes, ni con lag, ni nada, ¿no? Y después de los primeros directos que hicimos... Vale, esto... La verdad es que se ha acabado un poco en mí. Al principio no está aplicando de absolutamente nada. No sé por qué este div no ocupa todo, pero bueno. Bueno, sí, si le ponemos with 100%, sí que nos va a ocupar todo, ¿vale? Pero que no es lo que queremos. Aunque si ajustamos este formulario a que tenga el mismo tamaño que este... Vamos a aplicárselo, vamos a decirle... vamos a ponérselo desde aquí. Que va a tener padding... Sí, padding arriba y bajo. Arriba va a tener 0, a la derecha y a la izquierda le vamos a decir, no sé, quizás 2 rem, 3 rem, 4 rem, 5 rem, 6 rem, vale, 6 rem. Y abajo le vamos a aplicar 3 rem, ¿vale? Para que quede un poquito más despacio. Esto lo copiamos. Bueno, lo copiamos, ¿no? Hay que usar las clases. Esto está en el formulario, así que en el outform vamos arriba y le decimos que padding button va a ser 3 rem. Es un poco lioso porque si os fijáis pone pb8, pero no son 8 rems, son 2. Vale, no sé ahora mismo por qué le aplican ese nombre. Pero bueno, pues me lo investigo y a ver si averiguo por qué, si os lo digo. Le habíamos puesto 3 rem, ¿de acuerdo? Que me pasa, estaba hablando y me paso. Luego, padding y, no, x. Este tiene 6 rem. Y para 6 rem son este. Vale. Así esto se queda zanjado. Esto ya lo haremos más bonito. Y si no, pues luego no, otro día, antes de hacer otro directo el martes que viene, lo hago yo un poco más bonito. Vale, vamos a decirle que esto tiene un width full, que es para que ocupe todo, entonces nos ocupará lo que hemos dicho antes, y ahora sí que se nos aplicará lo que nosotros queremos. ¿No? Sí. No sé por qué le hemos puesto la play aquí, si solo tenemos un wrapper button, pero bueno, se nos queda un poco más limpio. Así que vamos a coger este, lo quitamos de aquí y se lo ponemos aquí abajo y así usamos siempre lo mismo. ¿Qué más? Sí, vamos a darle un poco de estilos a los botones. Nada, algo así básico. Que tengan un border. Vale, esto... Que el problema final de usar Tailwind en unos proyectos y no usarlo en otros es que cuando estás haciendo otros proyectos que no tienen Tailwind te acostumbras a no usarlo, entonces vienes a hacer cosas con Tailwind y o intentas usar el framework de estilos que estás usando o intentas hacerlo de cero si no estás usando ninguno.
Y si estás usando mucho Tailwind y luego te vas a otro proyecto, sí que es verdad que te da un poco la sensación como que te falta algo, ¿no? En la vida. Vale, este le vamos a decir que es un... Vale, sí. Y un background... No sé, me da igual, creo un blue, por ejemplo, algo así más clarito. Bueno, en blue no, voy a decirle un verde. Que para eso somos de plantas. Esto. Vale, este, por ejemplo. Y le voy a decir lo mismo que le he dicho al input. Le vamos a poner 2 y x. Y a ver cómo queda. Se han quedado horribles. ¿Por qué? Se han quedado feos, ¿eh? Voy a ponerle un 1 aquí. Y voy a decir que es un rounded. No sé, este. LG. Hacen redonditos. Joder. Yo lo siento, no. Mi intención no era haceros daño en los ojos. Simplemente era hacer estos botones. Vale, sin más, vamos a decirle que su text es white. No sé cómo quedará white. Eso lo vamos a poner. Y que el font. Pues. Bold, single, bold. A ver cómo queda esto, lo dejamos aquí. Vale, bien. No me disgusta del todo, sí que es verdad que quedan un poco más feos. Pero bueno, quizás le podríamos quitar de aquí, 24 no, decirle que nos use, pues no sé, 16. Vale, este es el padding de los lados. Y así sí que es verdad que los botones quedarán así, un poquito más bonitos. Pero bueno, sigue siendo un poco mojoncete. Vale, no voy a hacer nada más. Entonces, vamos a hacer, voy a comitear esto. Bueno, no voy a hacer nada más de estilo. Así se va a quedar. Voy a decirle que... voy a comit esto, así no nos olvidamos los cambios. Vale. De momento lo que vamos a hacer va a ser simplemente usar el email y la contraseña tanto para hacer iniciar sesión como registrar, ¿vale? Sí que estaría bastante guay cuando hacemos el registro que se nos guarde el nombre, el email y la contraseña, pero bueno, de momento no lo vamos a hacer así. Y, o sea, esto lo iremos escalando. Lo que vamos a hacer es lo básico de un login, que es que se registre, se inicie sesión y se mantenga la sesión y que no te puedas ir a otras rutas. Eso es lo que vamos a hacer, lo más básico, e iremos escalando. Luego estaría guay añadir que la contraseña sea la misma, ¿de acuerdo? Que sea contraseña y repetir contraseña y demás. No es con JWT. La autenticación la vamos a hacer con Firebase. Tú le vas a decir a Firebase, loguéame con este usuario, ¿de acuerdo? Y Firebase te va a mantener ese token sin cerrártelo. O sea, no te va a cerrar la sesión hasta que expire su token, ¿de acuerdo? Tú no gestionas nada del token en local con Firebase. Vamos, si no, lo han cambiado. La última vez que lo hice, no hace mucho, en una aplicación que tengo, te lo hace así. Que sí que es verdad que te ayuda bastante a todo el tema del token, que luego siempre es un poco lío guardarlo en las cookies o guardarlo en sesión. Y vamos a hacer el registro. ¿Qué nos hace falta? Pues vamos a decirle que cuando hagamos clic en registro,
Pues me registre. Acción. La cosa, ¿vale? Sería. Sería. Cuando hagamos clic en registrar, este nos va a emitir un evento. Y el padre, que es el auth, la vista de auth, es la que nos va a gestionar qué tiene que hacer. Entonces, para eso, nosotros le vamos a mandar una acción, un string que ponga que sea o login o registro, ¿de acuerdo? Entonces, en base a eso, pues va a atacar hacia un lado o hacia otro. Entonces, nosotros vamos aquí a emitir un evento. Vaya, handle action. Y le vamos a decir que va a emitir un register. Entonces, no lo vamos a hacer, de hecho, ni en hacer sesión, ya lo haremos. Esto me molesta. Vale. Entonces hacemos methods. Creamos un method. Y aquí le vamos a llamar onlyAction, que es lo que hemos llamado antes. Va a recibir un parámetro que es un action. Y este lo que va a hacer es emitir un evento. Vamos a llamarle a un evento out. Y le va a enviar la acción a lo que es el padre. ¿Vale? ¿Para qué hacemos esto? Para que el componente hijo, que es en este caso el formulario, quede tontísimo. O sea, que lo único que tenga es validaciones de formulario posteriori y ya está. Que se olvide de tengo que llamar a un sitio, tengo que llamar a otro. Luego, posteriori, esto será, tengo el formulario correcto, te envío un evento. No tengo formulario correcto, no te envío nada. Me da igual si tú le has dado el botón de iniciar sesión o de registro. Yo te voy a emitir un evento con los mismos datos. Ya arriba tú te buscas la vida. ¿Vale? Entonces, cogemos este evento. Nos vamos al index. Y le vamos a decir que aquí en outform va a llevarle un evento. Que va a ser... La verdad es que para los nombres es jodido darles nombres buenos. O sea, es muy importante porque es algo muy, muy, muy fundamental, que es muy importante que pongamos nombres que describan lo que quieres hacer, pero es jodido darle un nombre bueno a todo, a una variable, a un método. Es jodido. Hay cosas que dices, ay, mira, perfecto, ya lo tengo, pero hay otras que es como, uy, ¿y aquí por qué lo pongo? Vale. Este va a recibir lo mismo que teníamos en la otra. O sea, también me pasa mucho. Me demoro mucho en escoger un nombre ideal. Sí, yo creo que al final tardas muchísimo en ponerle ese, un nombre que sea correcto a lo que tú quieras hacer. Sí que es verdad que intento fijarme mucho en vale, ¿qué va a hacer este método? Entonces, este método va a hacer tanto. Pues en el otro, a lo mejor, podríamos haberle llamado emit auth event, por ejemplo. Pero bueno. Es difícil elegir un buen nombre, siempre es difícil, la verdad. Entonces, aquí cuando recibimos este evento auth, lo que vamos a hacer será, vale, recoger esta acción. Vamos a decirle que si esta acción es register, pues nos haga, ¿vale? Nos llame a un método que va a ser register user, ¿vale? Por ejemplo. Todo esto no hemos enviado datos del usuario ni nada, ¿vale? Esto estamos working progress. Esto, este register user, lo que va a ser es un método o una acción de Vuex, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque luego queremos tener este usuario guardado en la store, tanto para hacer la validación en la ruta de que ese usuario existe, como para luego en diferentes partes de la aplicación compartir ese usuario. Por ejemplo, en la home vamos a tener el nombre del usuario. Ahí ya nos hace falta acceder a esos datos del usuario. Y luego, posteriormente, vamos a tener un perfil de usuario. Pues entonces ya son varios sitios en los que vamos a compartir ese estado y ahí sí que nos merece la pena usar Vuex. ¿Cuándo no merece la pena usar Vuex? Cuando imaginaos que lo único que vamos a hacer es en la home
pedir el nombre del usuario, ¿de acuerdo? Es, imaginaos, en ese caso sí que lo que deberíamos de hacer es no usar UX, ¿vale? No cargar un manejador de estados para que tú en una vista únicamente pidas un nombre, ¿de acuerdo? Que sí que es verdad que al final con UX cuesta un poco saber cuándo usarlo y cuándo no. Vale, vamos a decirle que nos envíe de aquí que no hemos generado, vamos a generar un data. Este data va a tener, a ver, es que escribo y al rato aparece en la pantalla. Este data va a tener un email que va a ser de momento null y un password que también va a ser null, ¿vale? Esto habrá que poner, te lo tendremos que poner aquí, mi model email, ¿vale? Y esto lo vamos a poner en este input aquí. Perfecto. Entonces, aparte de la acción, vamos a generar un objeto ya que estamos aquí y le mandemos el action, le vamos a mandar el email, esto es this email, y le vamos a mandar el password, ¿vale? Se le va a mandar como pass y ya está. Esto es password, ¿de acuerdo? Guardamos, nos lo formatea bien bonito y vemos que le estamos enviando action, email y pass. Nos vamos al index, entonces cuando entremos en este handle auth le vamos a llamar, en vez de action, esto va a ser le vamos a llamar data, ¿de acuerdo? Y le vamos a decir data.action. Si es igual a register, nos vas a registro de usuario, ¿vale? Aquí lo único que vamos a hacer es enviar el email que ya tenemos en data, email hemos llamado, y el password que lo tenemos en data.pass, ¿vale? Si queréis llamarle en vez de pass password, también se puede hacer. Yo, bueno, lo he generado así y ya está. Siguiente paso sería generar la store, que no lo tenemos. Y le voy a llamar new folder, voy a llamarle out. Con esto, por si alguna vez os pasa, no en Vue, en Vue nunca me ha salido, sino en Nuxt me dio un error una vez, porque al usar el módulo out de Nuxt, ¿vale? El módulo que es out, me dio un error, porque el módulo de la store se llamaba auth. Porque si vais a crear un módulo de UX auth en Nuxt, es mejor que lo generéis como authentication o algo de esto, ¿vale? Así como curiosidad de martes. Generamos un index, generamos un state.js, generamos también un mutation, y generamos también un actions, a ver si escribo hoy bien, actions.js. vale, este actions nada, va a tener un export default. Ahora le pondremos las acciones. Este mutation no es lo mismo. Aquí luego crearemos una mutation para guardarnos el valor del user y el state export out. Aquí lo que sí que vamos a hacernos es guardarnos el user, ¿vale? Lo generamos como un directamente y ya está. Entonces en el index nos vamos a este de plantas, que es lo mismo. Copiamos todo, lo pegamos aquí, quitamos los letters y a volar. Esto así, y en el index de la store le vamos a decir que tenemos uno nuevo que es out.
Y si no la completa, autocompletase sería... Ah, hostia, pero no. Duplicamos esta línea. Y ya está. Vale, tenemos nuestro nuevo módulo de Vuex. ¿De acuerdo? En este módulo, en el state no, en el location no, en el action, vamos a generar el action que hemos creado antes, este register users. Este register user, ya que estamos en esta vista, vamos a traer una actions. Genial. Le vamos a decir que de aquí de nos va a importar register user de out, ¿vale? Nos importamos map actions de Vuex para que si no, pues no va a funcionar. Esto es de Vuex. Guardamos este archivo, nos copiamos el nombre para no equivocarnos y aquí generamos un nuevo método. Este nuevo método va a recibir primero como parámetro el commit, que es el que vamos a usar pues, para guardarnos ese use que nos va a devolver Firebase, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que hagamos ese... cuando cojamos este commit, lo siguiente que vamos a recoger va a ser el email y el password. Creo que el stay tiene que devolver una función. En principio no debería. El state no. El state tiene que devolver una función en Vuex. Ahí sí que. O sea, en Vuex, perdón. en Nuxt. Ahí sí que necesitas devolver una función. Aquí en principio no hace en view. Que al final me lío si decir view o vue, en view no lo necesitas. O sea, aquí no nos ha hecho falta generar, o sea, devolver una función. Todo sea que la falle. Y tiene razón, ¿eh? Que puede ser. Ahí tiene la verdad absoluta. Pero vamos, que está esta idea de planta está funcionando bien y no nos ha dado ningún error y está devolviendo un objeto. Puede ser no, en principio me has hecho dudar, pero creo que no, ah, creo que no te hace falta. Vale, entonces con el register, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a primero importarnos Firebase. Login en Firebase, vale. Y entonces, pues vamos a generar un try catch por si acaso pasase algo. Aquí tenemos el error y simplemente hacemos un console de error. Esto luego lo cambiamos. Que creo que el otro día instalamos un toast o fue en otro proyecto, no lo sé. Y un cacao de proyectos que no es normal. Aquí ya vamos a hacer directamente la petición a Firebase, ¿de acuerdo? Para que nos genere un, pues nada, el usuario, ¿vale? Y aquí le vamos a decir que esto es así. Estaba leyendo el chat, no tienes razón, es que como últimamente estás trabajando con Nuxt. Sí, a mí me pasa lo mismo, que empiezo a coger cosas de Nuxt y las pongo en Vue y al revés no hay problema porque al final Nuxt es Vue, pero sí, a mí me pasa lo mismo. De hecho, el otro día estaba usando Async Data en Vue y dije, ¿por qué no me funciona? Ya me di cuenta de que no estaba en Nuxt, pero sí, es lo más normal del mundo. Al final, cuando estás en varios proyectos, uno de Vue solo y otro de Nuxt, es normal que pase. Vale, entonces vamos a hacer el await de firebase.out, ¿vale? Y aquí sí que le vamos a decir que queremos que nos haga. En este caso lo que queremos es crear un usuario, ¿de acuerdo?
y lo vamos a crear, ¿vale? Vamos a crearlo con email y contraseña, ¿de acuerdo? Y aquí pues le pasamos nuestro email y nuestra password. ¿Vale? En principio, cuando cojamos el usuario, lo que tendremos que hacer sería guardárnoslo en un commit y hacer un setUser. Y en ese setUser, que eso es una mutation, le vamos a decir que nos guarde el usuario, ¿vale? Lo guay sería parsearlo para que no nos lo guarde a pelo, pero bueno, vamos a ver cómo nos lo guarda y tiramos. En principio no va a tener nada más que un ID, un email y una contraseña. Vale, guardamos, copiamos esto y guardamos, y nos vamos a las mutations y generamos una que sea setUser. ¿Vale? Esta va a repetir el estado y el payload. Entonces aquí lo que va a hacer es state.user es igual a payload. Perfecto, así que vamos a probar esto, que todo funcione bien. En principio no debería dar ningún error, pero vamos a verlo cuando se cargue. La verdad es que me va bastante lento, no sé por qué es. No tengo ni idea. Estoy mirando en otra pantalla a ver si en principio el internet está bien, la velocidad está bien. No sé qué puede estar pasando para que vaya así del entorno, la verdad. No lo sé, pero bueno. Nada, no. En principio creo que si lo veis bien vosotros, o sea, ahora mismo lo veis bien vosotros. O sea, lo digo porque a mí es que me da muy, con mucho lag. Por eso estaba insistiendo. Si vosotros lo veis bien, lujo. ¿Vale? Pues nada, vamos a seguir. En principio creo que se ve todo bien, que no se ha parado ni nada. Genial, ¿qué más? Vamos a probar que esto funcione. Para esto vamos a irnos a Tricking Plans, que es Firebase, y le vamos a decir que nos acceda aquí en Authentication. Y vale, extra. En principio esto no nos haría falta, no sé si nos va a decir algo nuevo en el tema de configurar. Vale, no, esto es correo electrónico, contraseña. Vale, este sí que hay que habilitarlo, ¿de acuerdo? Esto hay que habilitarlo para que nos permita lo que vamos a hacer ahora mismo, y a posteriori queremos con Google o con GitHub, con Twitter, con lo que sea, pues ya lo vamos habilitando aquí, ¿de acuerdo? Vale, entonces en Users ahora mismo no saldrá nada, pero vamos a intentar que salga algo. Vale, se da cuenta que no he puesto absolutamente nada en el formulario. Voy a darle a registrar. Y esto petado por todos lados. Handle Summit. Ah, vale. Porque se ha emitido este evento. Vale, pues le vamos a decir que este es un type button. Y que esto no me haga nada, ¿vale? Porque no quiero que me envíe. No, en principio no ha hecho nada. O sea, no ha llegado a registrar el usuario porque ha petado el formulario. Voy a recargar para quitar estos errores de aquí y volvemos a intentarlo. Vale. Entonces, hacemos lo mismo que antes. Vale. Vamos a registrar. Este email ya está en uso. Ah, que sí que se ha registrado antes. Ah, pues ha ido bien entonces.
ha dado un error, o sea, lo que ha pasado antes es que ha dado un error en el formulario. Me acuerdo que no existía esa función handle submit, que es la que teníamos antes, pero el botón sí que se ha ejecutado, ¿vale? Vamos a probar aquí esta, vamos a registrar, ¿vale? En principio parece que ha ido bien. Y aquí lo tenemos, ¿vale? El registro sí que funciona. Ahora ya habré que hacer que te salga ahí un mensajito. No sé si el otro día instalamos algún Toast o no. No tengo el package aquí. Creo que no. No hemos instalado ningún Toast. Vale, pues entonces de momento ya lo instalaremos tranquilamente. Lo que voy a hacer va a ser dejar esto. Voy a añadir un todo, o sea, eliminar este console logo. Console. Vale, así no se nos olvida. Por si no la conocíais, creo que la dije en el otro directo, pero hay una extensión que es todoTree. Esta extensión lo que te hace es, del proyecto que tienes abierto, te busca todos los todos que tengas y te los localiza así, ¿vale? Te los pone como un árbol. Entonces es súper cómodo porque tú de un vistazo sabes todos los todos. Entonces si te quieres poner, oye, pues yo me voy a poner a quitar un poco de tantos todos que tenemos, pues con esto te la lleva bastante bien, la verdad. Por si no lo conocíais, ahí lo tenéis. Vale, pues nos ha funcionado perfecto el registro. Lo que vamos a hacer ahora será decirle que esto es un tipo password, ¿vale? Eso es lo primero. Y que cuando lo envíe nos lo vacíe, ¿vale? Nos dé error o no, nos vacíe el formulario. Bien, perfecto. Aquí haremos un transform, ¿vale? Delete data form. Y este es muy importante que cada método haga sus cosas, ¿vale? Si handle action lo único que hace es emitir un evento con los datos y llamar a otra función, ¿vale? Para que no juntemos, porque ahora mismo solo va a emitir un evento y va a eliminar los datos de dos cosas, pero como eso evoluciona, al final es un jaleo. Ahora mismo tienes dos métodos, que cada uno hace sus cosas, no los tienes los dos juntos en el mismo, ¿de acuerdo? Pero es muy importante también, eso no se suele hacer, tienes que hacer un código espagueti y luego es bastante jodido llevar. Vale, pues como esto ha ido perfecto, en principio, si volvemos a hacer esto y le damos a registrar, ¿vale? Week, vale, hay que meterle el 3, sí, una validación al lo que es el password, ¿vale? Te pide 6 por defecto. Ya la emitiremos validación otro día. Ahora no. Perfecto. Ya hemos hecho el registro funciona bien. Así que el siguiente paso sería pues crear lo del login, ¿de acuerdo? Pues voy a hacer commit de esto. De momento, ¿tenéis alguna duda o algo que comentar? No sé si tenéis cualquier cosita que decirme, sin problema, ¿eh? Lo comentéis por el chat y yo os voy leyendo, ¿eh? Vale. He hecho el commit del registro. Así se queda ya comiteado.
Vale, entonces, si nos vamos a nuestras tareas, creo que la siguiente era la de login. Hemos creado la página, hemos creado el registro, vamos a hacer el login, ¿de acuerdo? Lo cerramos. Vale. El login. Es que el login es prácticamente lo mismo. Ahora lo veis. ¿Vale? Aquí habrá que hacer añadir justo lo que tenemos bajo. Voy a copiármelo ya que estoy. Vale. Vamos a añadir esto aquí. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado? Ah, que me he dejado unas comillas dobles por copiar. Vale. Esto lo vamos a bajar aquí que se quede más limpio. Y aquí le decimos que esto va a ser login. Login, sí. Y esto lo vamos a bajar aquí que se quede un poquito más clean. Perfecto. ¿Quién no quiere guardarlo? Pesado. Vale. ¿Qué más? Esto emite lo mismo porque para hacer el login queremos lo mismo. No hemos hecho nada más, simplemente tenemos un email y una contraseña y no queremos nada más. Entonces, respecto a esto, nos vamos al index, que es donde se va a emitir el evento, y le decimos, vale, si pasa esto, que sea registro. Y si pasa, vamos a hacer un refactor de este método. UserData, le vamos a decir que es un objeto con un email y una contraseña, ¿vale? Y aquí hacemos UserData. ¿Cuál es el refactor? Pues podemos hacer una constante que va a ser un objeto, ¿vale? Este objeto va a tener un objeto, un array, bueno, vamos a decir que es un objeto. Si voy a hacer lo mismo con un array, creo, no. Vamos a usar el objeto y vamos a decirle que la opción primera va a ser register. Vale, que cuando sea register lo que haga va a ser ella. El valor va a ser una función y esta función lo que va a llamar es a register user. ¿Vale? Y hacemos lo mismo para login. Y esto va a ser login user. Hay que pasar a lo mismo. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Vamos a options y le pasamos data.action. Y lo ejecutamos, ¿vale? Invocamos ese método. Entonces, cuando venga register, vendrá aquí, tendrás este valor. Entonces este valor es una función que tiene esto. Tú ejecutas esa función y esa función lo que ejecuta es ese registro de user y lo mismo con el login, ¿vale? Eso me gusta bastante hacerlo porque te ahorras muchos ifs, te ahorras switch, ¿vale? Te ahorras muchas cositas. Sí que es verdad que a lo mejor para muchas veces que sueles tener un if else, valores por defecto es un poco más complejo de ponerle, pero si tienes dos valores como en nuestro caso, siempre son dos o tres o cuatro o cinco los que sean, es muy cómodo hacer esta bastante guay. Y lo mismo nos importamos el login user. Este login user, actions, nos lo creamos aquí. También va a ser asíncrono. Va a ser asíncrono. ¿De acuerdo? Este login user, sin más, lo mismo que tenía el otro, commit, y va a recibir lo mismo, email y password. Vale, hacemos lo mismo, un try catch, y ya gestionaremos el tema de los errores más adelante, porque si no nos liaremos muchísimo. A ver cómo lo gestionamos, darle un poco de feedback, porque esto sí que es verdad que son cosas que las dejamos siempre para el final, el tema de gestión de errores y demás, pero sí que es importante para el usuario, ¿vale? Nada, de aquí lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Cogemos el usuario, le decimos que es Firebase.
.out. Y aquí cuando pongáis punto y pongáis login, os iba a decir que os iba a mostrar opciones, pero he equivocado de nombre y es Singin, perdón. Vale, cuando pongáis Singin veréis que hay una variedad de métodos. Nosotros simplemente lo que tenemos que es que buscar el de with email and password, que es el que nosotros queremos usar, ¿de acuerdo? Y aquí le vamos a pasar pues lo que le hemos pasado antes a este email y password. El login con Firebase es muy sencillo, la verdad, o sea, tener un login hoy en día es que es un momento. O sea, como habéis visto, no hemos tardado nada. Y ahora mismo ya tenemos el registro y el login, ¿vale? Bueno, pues ya me voy a cantar victoria. Y ahora lo vemos. Pero si voy a decir que ya tenemos todo montado y lo pruebo y no va. Vale, vamos a loguearnos con, pues, con este, con P2, ¿vale? Copiamos el email. Nos lo quedamos con ese, no por el nombre, ¿eh? Pero me he puesto aquí el email mío, aquí. Y la contraseña creo que era del email 6. Y si iniciamos sesión, deberíamos de ver, voy a ponerlo por aquí. ¿Vale? Aquí en user deberíamos de ver el usuario, ¿vale? Aquí está. Así que ha funcionado bien. La cosa es que nos ha devuelto el usuario como nosotros queríamos. Que sí que es. Aquí tenemos los datos del usuario. ¿Veis? El email con el que nosotros nos hemos logueado. Si el email está verificado. De acuerdo. El número de teléfono, el refresh token, entonces son ciertos datos que tenemos ahí que, bueno, podemos usarlos o no, ¿vale? Lo guay sería que cuando nos registremos, pues esto esté relleno, porque si tú te lo veas con Google, sí que tiene los datos de Google, pero sí que es verdad que si tú te lo veas solo con email y contraseña, estaría bien que pusieras, pues, el nombre. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues simplemente podríamos a lo mejor hacer un paso más, que sea, o sea, aquí arriba un no tienes cuenta, cuando le hagas clic aparezca. Lo vamos a hacer, pero no vamos a hacer el login con el nombre, ¿vale? Es que si no se nos va. Voy a comitear lo que terminamos de hacer. De hecho, ya me estoy yendo haciendo eso, pero yo creo que es interesante el cómo gestionarlo. Vale, esto, ¿cómo lo hacemos? Esto sería en Out Form, sería poner, voy a hacer muy chapuzas, pero nos vale para lo que queremos. Sería generar un texto que sea, o incluso un botón, pero bueno, no tienes cuenta. Vale, y aquí sería generar un, pues no sé, llamarle un método que sea toggle action, exacto, vale, y esto lo único que haría sería una coma aquí, esto lo que haría simplemente sería this.isLogin is false, ¿vale? False. Entonces copiamos esta variable, la añadimos aquí en el data, le decimos que por defecto sí que es login. Entonces el de registrar damos un VDIF y lo ponemos a false. O sea, le decimos que si no es login, nos lo muestre, ¿vale? Y este creo que es lo mismo. Vamos a hacer que se muestre solo si es login, ¿vale?
Creo que esa sería la lógica, si no me he equivocado. Soy un poco feo, pero bueno, es lo que no me voy a poner a maquetar bien. Entonces, lo único que tendremos que hacer es que cuando le damos a no tienes cuenta, a ver si aparece, le voy a recargar. Cuando le damos a no tienes cuenta, aparece el registrar. Cuando aparece el registrar, me debería salir campo nuevo, que sería, si duplicamos esto, el de email, pues sería nombre. Vale. Nombre. Las input, type text, id. No. Vale. Generamos el data para que no nos dé ningún error, que es muy probable que nos dé error. Y en principio, cuando tú le das a no tienes cuenta, lo que te hace es generarte esos datos de más que tú quieres solo en el registro. ¿De acuerdo? Perdón, que no le he puesto el way. Vale, nosotros queremos que se muestre si no es login. Si es login, no lo quiero, porque es para hacer login me hace suficiente con lo que tengo. ¿Qué pasaría si lo ya no tienes cuenta? Aparece el nombre y el botón de registrar. Vale, el de iniciar sesión lo vamos a mantener. ¿Por qué? Ay, yo no quiero. Que yo sí que tengo cuenta. Entonces, con el nombre y contraseña sería suficiente. Si la verdad que esta lógica, pues bueno, pues hay que pulirla un poco. Pero lo que me interesaba a mí es que funcionase el tema de login y el registro, que son cosas que funcionan, ¿de acuerdo? Voy a dejarlo ya que está, ¿vale? Aquí lo tenemos ahí. Bueno, no, voy a quitarlo y ya está. Voy a quitarlo, no voy a comitearlo y otro día lo hacemos bien. Vale. Entonces, siguiente paso, ¿cuál sería? El tema de que no puedas ir a la home si no estás logueado, ¿de acuerdo? Para eso, ¿cómo lo hacemos? Pues para eso tenemos que usar un método que tiene el viewRouter, en este caso. Sí, o sea, el nombre sí que sería name, es que lo estaba haciendo rápido y quería quitarlo encima, pero sí, sería name. Bien visto, bien visto. Sí, el Spanglish al final, sobre todo con el código, es un peligro, ¿eh? Nada, lo que os decía, tendríamos que usar, en este caso, el before each, que es cada vez que entres en una ruta, antes de entrar, ¿de acuerdo? Me hagas unas comprobaciones. Esas comprobaciones lo que queremos saber es si estás logueado o no, ¿vale? Muchas gracias a Roland por seguirme. He visto ahí. Muchas gracias. Bueno, pues si, no, si queréis el link del repo, ¿vale? Por si lo queréis guardar o lo que sea, podéis darle a la estrellita que lo tenéis por aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué nos hace falta para poder decir, vale, esta ruta sí que quiero que entre y esta ruta no? Sería irnos a... cargamos todo esto. Y si nos vamos, si lo encuentro hoy, en router. Vale, aquí con este router lo que vamos a decirle es cada ruta la que queremos que tú puedas entrar y no. Vale, por ejemplo, al auth si queremos entrar si no estás logueado, pero a lo que es añadir el detalle, aquí no. ¿Cómo le añadimos esto? Pues le podemos meter, hay varias formas de hacerlo, ¿vale? Pero la que yo estoy acostumbrado a hacer es añadirle un meta, y en ese meta vamos a decirle que sea un auth, vamos a añadir un valor que sea auth required, y esto sea true, ¿de acuerdo? Y esto se lo añadimos en las diferentes rutas que nosotros queramos blindar, por así decirlo, ¿vale? Realmente las queremos blindar todas, excepto en nuestro caso, el auth, la lista del login, ¿de acuerdo? Si se haga esto ahora, cada vez que entremos sí que vamos a tener este valor. ¿Cómo interactuamos con él? Pues lo que podemos hacer es
irnos generar un después de que se ha creado este router. No creo que es después o antes, ¿vale? Voy a, tengo el método que lo he hecho antes, porque si no, ya lo explico, es que si no, va a ser un lío. Vale, en todo caso es después. Lo copiamos aquí después. Y nos importamos Firebase y ahora explico qué hace el método, ¿vale? Firebase from Firebase. Vale. Nada, esto lo que hace simplemente comprueba. De hecho, bueno, como veis, no estoy usando tampoco la Store. Vale, que sí que en este caso sí que debería usarla, pero bueno, no estoy usándola. Lo único que hace es, me devuelves del out que hemos hecho en Firebase el current user, ¿vale? Es lo que he dicho inicialmente, Firebase te mantiene la sesión, no tienes que estar gestionando tu token, ¿de acuerdo? Lo mantiene por el tiempo que expire el token, pero te lo hace él, no lo haces tú. Recoges este token y lo que haces es comprobar qué rutas de todas las de a dónde vas, que si la ruta a donde tú quieres ir tiene este out required como true, ¿vale? En el SOM lo que haces es los que cumplen esta comprobación. Entonces, cuando vayamos al detalle nos dirá, vale, esto requiere una autenticación. Entonces, si requiere una autenticación y no tienes usuario, lo que vamos a decirle es que nos vaya, ¿vale?, a auth. Le vamos a decir el name y vamos a cambiarle el path por el name, ¿vale? Bueno, no sé si vamos a dejarlo con path, porque no sé si el next trabaja con path, creo que no, creo que el name también le vale, pero bueno. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es, si requieres autenticación y no tienes usuario, vale, pues vete al login. Si no requieres autenticación, pues sí que tienes, y sí que tienes usuario, next. Y si nada de estas condiciones, pues next, ¿de acuerdo? Esto lo comprobamos ahora. Y si intentamos acceder a la home, no nos debería dejar. Que me he quedado ahí a medias. Vale, si quitamos el out, nos vamos a home. Se ha puesto ahí suspense, el router. Estaba ahí un rato pensándoselo, no sabía si entrar o no. ¿Vale? Nos ha escupido, nos ha dicho que a la home no puedes entrar. ¿Vale? Que está blindada. Vamos. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna duda de lo que es el método en sí. Como no lo he hecho en directo, más que nada era por no perder todo el tiempo del mundo. Vale, entonces, nada, esto es simplemente lo que os he explicado. Estoy mirando todo el rato por allí porque tengo el chat ahí, entonces es como que le estoy hablando al chat y no a la cámara. No sé si quizás después de 15 meses en Twitch me acostumbraré a mirar a la cámara. Esto, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente ya sería acordarnos que cada vez que entremos en una ruta, generemos una ruta que queremos que esté autenticada, le añadamos este meta, ¿vale? Voy a hacer un commit de esto. El nombre de los commits también es el horror. Vale, ya tenemos esto. Entonces vamos a hacer el logout rapidísimo y feo, como estamos haciendo todo el rato. Que sería, en nuestro caso, irnos a... Pues sería la home realmente. Podemos dejarlo en la home de momento y luego vemos cuál sería la mejor opción. Pero en un principio... podríamos ponerlo aquí. Vamos a hacer login porque si no nos dejará.
Creo que con este sí que nos va a funcionar. Vale, y muy importante, cuando le demos a iniciar sesión, si ha ido bien, deberíamos de redirigir a la home, ¿vale? Eso se nos ha olvidado completamente. Tío, algo está pasando, ha dado algún error o algo. Y no, no ha dado ningún error, simplemente que, pues que no nos ha redirigido, ¿vale? Tanto cuando hagamos el registro como cuando hacemos el login, automáticamente cuando tú te registras, te logueas, ¿de acuerdo? En Firebase estás logueado, aunque hayas pasado por el registro, entonces cuando haces el login también. Así que lo que vamos a hacer es, aquí simplemente, creo que si hay algún error en principio, aquí también llega, vamos a ver si lo comprobamos, isRouter.push, y vamos a decir que nos vaya a la home, ¿de acuerdo? router.home.main. Router no lo tenemos importado, no lo traemos de aquí. Esto está en constants. A ver, constants. Vale. Creo que sí. Así que cuando hagamos login nos iremos directamente a... El router no lo encontré. Vale. Esto, el index, creo que he hecho un default, puede ser. Routes. Vale. Vale. Eso es, minúscula. Y bajo es routes. Vale. Ahora debería funcionar. Vale. Parece que sí. Perfecto. Vamos a hacer algo erróneo, que sería poner una contraseña mal, por ejemplo. Vale. Que juraría que he puesto la contraseña mal y ha entrado. No, lo he borrado. Set plans, base state. Set plans, user tiene. User. Vale, digamos que no he guardado el user directamente, pero bueno. Juraría haber puesto esto incorrecto, pero bueno, no pasa nada. Voy a recargar, ¿vale? Para después comprobar que esto lo mantiene. Y le estaba dando command R y no tiraba. A ver si lleva. Francamente mal. Pues no sé qué está pasando. Me va muy a pedales. No sé qué puede estar pasando. Este error. Vale, eso es que antes nos ha dado un error, pero no va a tirar. Vale. No sé qué está pasando. Pues nada. Mira, pues como se acercaba la hora de despedirme, ¿vale? Pues como os he comentado antes, hoy teníamos que estar menos tiempo. Y el ordenador, pues parece que se ha cansado de trabajar hoy. Pues terminamos aquí, ¿vale? Lo único que nos ha faltado simplemente ha sido el logout, que para hacer logout es llamar un método igual que hemos hecho hasta ahora con el singing y con el create user, sería lo mismo, ¿vale? Pero para el logout, si el próximo día, sí, total, ha sido lo he fabricado yo, si he puesto que no, que dejase de funcionar el navegador, he puesto un timer que he dicho ya a las 7:30 más o menos deja de funcionar.
Pues de normal los streamings los hago todos los martes sobre esta aplicación, ¿vale? Sobre, pues en este caso, View, a las 7:30, ¿vale? Pero hay días en los que no puedo, por ejemplo, como hoy, y para no salirme del martes, pues los hago antes. Ahí en este caso, pues hoy lo he hecho a las 6. Lo de normal suele ser a las 7:30, ¿vale? Más a las 7:30 por descansar un poco entre que termino de trabajar y entre que empiezo el stream. Vale, en su día hice una encuesta en Twitter para ver que a la gente qué horario venía mejor y más o menos salió eso ahora, o sea que también lo hago un poco por eso, porque os venga también mejor a vosotros, que sí que es verdad que da menos pereza a lo mejor verlo en directo que luego verlo después. Entonces lo hago sobre esa hora, 7:30 todos los martes, y luego intento hacer más o menos cada dos domingos un directo. El domingo pasado, este domingo anterior, estuvimos, lo que os he comentado inicialmente, migrando una aplicación View a Nuxt. Hicimos un poquito y tocamos el módulo de Nuxt Content y luego estuvimos haciendo una rueda de preguntas y respuestas que estuvo muy chula. He dejado el vídeo en YouTube por si os interesa. Está muy guay, merece la pena porque tocamos cositas muy interesantes y yo creo que merece la pena verlo. Si no queréis veros toda la parte, abajo he puesto los minutos que son de para ver la migración de Nuxt de Vivo a Nuxt y el minuto que es para las preguntas y respuestas, ¿vale? Y pues poco más, la verdad. O sea, no sé si tenéis alguna pregunta de lo que hemos visto hoy. ¿Algún curso que recomiendo sobre Tailwind? La verdad es que no. O sea, sobre Tailwind no he hecho ningún curso ni he visto vídeos prácticamente. Así que es verdad que he ido tirando de la documentación oficial de su página y al final pues te vas pegando y vas probando una cosa, cuando da error pues vas probando otra. Pero como sí que al final es como maquetar, no he visto necesario, pero si me entero de alguno os lo comparto. En principio no me suena haber visto ningún curso de Tailwind. Con la documentación oficial yo creo que podría ser suficiente. Pero vamos, que si me entero de algún curso de Tailwind lo comparto por Twitter, ¿vale? Actualmente, pues la verdad es que lo comenté el domingo, yo soy bastante, era bastante reacio a Nuxt, ¿eh? Porque me parecía una capa innecesaria por encima de Vue, pero últimamente la verdad es que estoy usando más Nuxt y me gusta mucho más. Más que, no es que me guste mucho más, que para ciertas aplicaciones directamente ya tiro de Nuxt sin pensarme pasarme por Vue, ¿vale? Entonces, sí que para ciertas apps tiro de Nuxt, sobre todo las que quiero que tengan una mejor performance o me hace falta SEO, el tema de SSR, todo esto, sí que tiro de Nuxt directamente. No llego a pasar por Vue o Apple. Por Vue al final tocas porque Nuxt por bajo lleva Vue. Y no sé si tenéis alguna cosita más. Si no, pues el martes que viene seguiremos. No sé por dónde seguiremos, la verdad. O sea, sí que quizás termino el login. A lo mejor termino el login fuera, porque a lo mejor se hace un poco pesado el tema de hacer maquetación en directo. Pero vamos, que si os gusta. Si os gusta ver, pues maquetar, a mí no me importa, o sea, ponerme a maquetar. No me pongo a maquetar en directo porque a lo mejor para ciertas personas es un poco más tostón y lo que quieres es ver un poco más de lo que es Vue o Firebase antes que maquetación. Pero vamos, que si queréis ver maquetación, el próximo día hacemos la maquetación del login un poco más bonita y demás y ya está. Sí que hay ciertas cosas que hay que arreglar, pues me gustaría mostrar el nombre del usuario en la home. Y resolver algún error que se ha colado por ahí. Pero bueno, eso está ahí, me lo voy apuntando y ya está. Y últimamente me da un error la nueva versión de Nuxt y no sé qué es. Pues creo que
ayer subió el creador de Nux, que está la 2, la 2.13, la 2.13.0 creo que es. Mira a ver si con esa versión te va bien. Vamos, creo que la subieron ayer, antes de ayer, esta semana, ¿sí? ¿Tú? Esta semana subieron una versión nueva. Mira a ver si esa versión te va bien. Yo, ayer fue, el domingo probamos la versión nueva de Nux realmente. Entonces, la semana pasada sacaría la versión. Y la verdad es que bien, no nos ha dado ningún problema de momento. De momento, ¿eh? Tampoco hicimos mucho, o sea que de momento no nos ha dado ningún error. Y pues nada, lo siento, me tengo que despedir ya, ¿vale? Que me reclaman. Precisamente esa es la que me da error. ¿Qué error? ¿Me funciona bien la 2.0? Pues si no te hace falta nada de esa versión, haz un downgrade. Bájate alguna versión y ya está. Si ves que te da error o lo que sea, bájate de versión. Ya está, si total, al final... Si no te hace falta nada de lo que tiene la última versión, no te merece la pena. O ver si es un error. Mira a ver si en internet le ha pasado a alguien con la nueva versión. Pero bueno. Nada, chicos y chicas, me despido. ¿Vale? Nos vemos el martes que viene. Este domingo no voy a hacer directo, de momento. Sí que haré el martes que viene. Ya os pondré por Twitter lo que voy a hacer, porque todavía no se me lo tengo claro. Si se os ocurre alguna cosa que queráis ver, pues me lo decís, ¿vale? Por Twitter, por mensaje directo, creo que los tengo abiertos. Y si no, me seguís y me ponéis un tweet: oye, quiero ver esto, quiero ver lo otro, ¿vale? Si no, también me tenéis en Instagram. Bueno, mi Twitter es Pablo Sirera. Lo voy a enseñar así rápido y ya me voy. Si esto va a penales. Vale, mi Twitter es Pablo Sirera, de acuerdo, y en mi página web tenéis todos los enlaces a mis redes sociales, de acuerdo, tanto a Instagram, Twitter, en Twitch, en LinkedIn también me podéis encontrar. Si queréis ver cositas de código, que la verdad es que últimamente estoy más activo, pues me tenéis por GitHub, y me falta YouTube. Vale, me falta añadir este de YouTube, pero bueno, lo he enseñado antes. Vale, así que nada, pues me despido. Nos vemos el martes que viene, quien quiera pasarse. Y si no, pues subiré el vídeo en YouTube, ¿de acuerdo? Para que pues quien lo quiera ver después o quiera ver otra cosita después, que no tenga ningún problema, ¿de acuerdo? Y nada, muchas gracias por haber estado aquí otro martes más. Y nos vemos el martes que viene. Muchas gracias. Hasta luego.